Hello, hello. Hello, teacher. Hi, Salvador. Okay. Let me see. Hi, Leslie. Hi, Remberto. Hi, teacher. How are you today? It's a complicated day. Really? Okay, but thank you so much for the effort. Hi, good night, everybody. Hi, good night. Welcome. Happy Thursday. Thanks. Okay. Vamos a esperar. Solamente abrir aquí las diapositivas. Aquí estamos ya. We are ready. Listen. Vamos a dar indicaciones generales antes de que pasemos a nuestra primera actividad de la clase. Okay. That's it. Mientras llegan sus classmates, ya estamos cinco compañeros revisando y haciendo la última actualización de sus notas en plataforma. Recuerden que para cada sección, incluyendo final exam, midterm exam, había un porcentaje mínimo, que era el 80%, ¿verdad? Y hemos entonces considerado aquellos que tienen el 80% y aquellos que han dado el 100% en todas sus actividades para hacer la última recopilación de notas que se van a estar enviando, ¿ok? Hasta ahorita, de los compañeros que tienen ya completa toda su plataforma y están arriba del 80%, son Gilberto. Let me do something real quick. Vamos a ver, aquí se me borró un nombre de un compañero. Ok, es Esperanza Yamilet, Gilberto, Janice Olivia, José Adilson, José Alexander Barrera, José Remberto Calderón, Carlina Loreni, Leslie Elizabeth Cornejo, Óscar Alcides Amaya, Salvador Antonio Mejía y Tatiana Carolina Zelaya. Y con los demás solo son pequeños detalles de completar que son ejercicios de la section number 4 y el final exam, ¿sí? Vamos a hacer esos ejercicios en conjunto ahora durante la clase para que ustedes puedan revisar la plataforma, puedan actualizarla y ya para la finalización de esta clase, que sería nuestra clase 20, la última, ya ustedes puedan tener completos esos ejercicios de plataforma y así enviar esa recopilación el día de mañana, viernes durante la mañana, ¿ok? Para que no haya nada pendiente, que no se pueda migrar al siguiente módulo porque hace falta alguna actividad de completar. Mejor la completamos en esta clase y ustedes quedan ya listos sin ningún inconveniente para movernos al siguiente módulo. ¿Ok, clase? Ahí estamos. Primera indicación. Recordatorio de la plataforma. Number two. Si ustedes revisan su WhatsApp, creo que se les compartió de manera individual unos datos que vamos a utilizar para la encuesta de satisfacción. En cada módulo, siempre en la clase final, clase número 20, se realiza una encuesta de satisfacción. Esta, para conocer aspectos generales, más que todo, vamos a revisar qué información van ustedes a necesitar. Solo me confirman si cada uno recibió esa información en WhatsApp. Yes. You did, excelente. Ok, entonces comparemos la información que se les proporcionó. Miren, esta la vamos a estar completando. Sí es necesario que ustedes la tengan a la mano, porque la van a ingresar manualmente. O si es en el caso que estén desde un dispositivo, por ejemplo, un teléfono, ahí sí, manualmente, ¿verdad? No podemos copiar y pegar. Si están desde una laptop,
una computadora, creo que es más fácil copiar y pegar la información. Pero sí, datos que se nos van a pedir en la encuesta. Esta es encuesta que se solicita de parte de INSAFORP. Vamos a pedir en una parte de la encuesta que ustedes ingresen, se llama orden de inicio. Cada grupo, cada módulo lleva una orden de inicio. Esta es brindada por INSAFORP. Entonces, si sí es necesario que nosotros vayamos en la encuesta y completemos esta orden de inicio, incluyendo los guiones y aquí las plecas que nos aparecen, los dash. Tal cual aparece acá, 29750-8048-0118. Pleca 2023, tal cual aparece acá, y es como ustedes la van a ingresar en la encuesta. Ya les voy a mostrar cómo se ve la encuesta. Quiero ver qué más. Nos van a solicitar el nombre del proveedor. En este caso, la academia en donde ustedes estuvieron llevando sus sesiones del principiante módulo 1. Les va a desplegar una lista de centros de capacitación acreditados por INSAFORP y nosotros necesitamos buscar el nombre de inglés corporativo. Inglés corporativo, vamos a seleccionar ese. ¿Cuál es el curso que ustedes acaban de cursar, de finalizar en la clase 20? Incluso se llama Inglés Principiante Módulo 1. ¿Sí? Teacher, y lo escribe en mayúsculas, minúsculas. Escribámoslo tal cual se nos compartió, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. Así se llama este curso. Si recuerdan, han sido fechas bien exactas. Iniciamos hace un mes, 17 de julio del 2023. Y estamos dando por finalizado este módulo en la misma fecha, solo que en agosto, 17 de agosto del 2023. Aparte de eso, van a solicitar datos personales, por ejemplo, su nombre, departamento de residencia, municipio, ¿sí? Como aspectos individuales, por ejemplo, el nombre de su empresa. No sé si todos manejan. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Sí? O también si todos manejan el correo electrónico que ustedes ingresaron en la solicitud. Al inicio, antes de inscribirse e iniciar con este módulo, son cosas que se le van a pedir en la encuesta, ¿sí? La encuesta la vamos a estar desarrollando a las 8:20. ¿Ok? Voy a mostrar cómo luce la encuesta. Solo se puede llenar una vez. Una vez. Por eso es que hacemos la aclaración de los datos que se nos va a pedir. Les pedimos que los tengan a la mano, porque al momento de que ingresemos, solo podemos enviar una vez esta encuesta, ¿sí? Si se fijan, aquí les pide el orden de inicio, el que ya les mostré. Y todavía nos da la idea, ¿verdad? O la sugerencia que podemos copiarlo y pegarlo. En el caso de que no puedan hacer, vamos a escribirlo tal cual está. Este es solo un ejemplo. Este no lo vamos a tomar en cuenta, sino el que le vamos a proporcionar. Su nombre completo. Son sus dos nombres, sus dos apellidos. El correo electrónico con el que ustedes inscribieron el módulo. Su número celular. Aquí les digo, si se fijan, les pide el departamento y el municipio de residencia. Departamento, si me deja. Me deja buscar, seleccionar una opción correcta. Y el municipio, ustedes lo redactan. El nombre de la empresa donde ustedes laboran, donde trabajan. Por eso les consultaba si es que todos manejan el nombre de la empresa, ¿sí? Porque ese es el que van a poner acá. La número 9, el proveedor. ¿Quién es el proveedor? Les acabo de mencionar. ¿Cuál vamos a buscar? ¿Quién se acuerda?
Inglés para el Inglés trabajo. corporativo. Está aquí. Inglés Muy corporativo. bien. Inglés corporativo. Nombre del curso. ¿Cómo se llamaba el curso? Inglés. Inglés principiante, módulo Principiante, módulo 1. 1. Esta valoración en el número 11, en el punto 11, son aspectos personales, ¿verdad? ¿Cómo ustedes consideran o consideran el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Será que fueron suficientes las 20 horas? Bueno, 20 clases, 40 horas. ¿Qué opinan del contenido que se desarrolló y la estructura del curso? Cuando dice estructura, puede abarcar los ejercicios de plataforma, ejercicios de libro que desarrollábamos, ejercicios de clase. ¿Qué opinan de las herramientas tecnológicas que se ocuparon? Del uso de plataforma, de la playlist, probablemente de YouTube, lo que hacíamos en clase, recursos para practicar. ¿Qué fecha dio inicio? Aquí van a estar estableciendo la fecha específica. ¿Cuál es su nivel de satisfacción al completar este curso? Ahí ustedes opinan si satisfecho, ¿verdad? ¿Qué otros cursos son de su interés? Recuerden que hay muchos centros de capacitación. Inglés Corporativo brinda otros cursos, por ejemplo, en Ofimática, Excel, preparación para el TOEFL. Tenemos estos cursos también de inglés. ¿Qué otros serían de su interés? Si no está dentro de lo que Inglés Corporativo ofrece, tal vez ustedes podrían hacer como sugerencia qué otro les gustaría cursar, ¿verdad? Probablemente es una sugerencia que van a tomar y si se habilita algún curso en base al tema que ustedes eligieron, se les va a estar haciendo llegar la invitación para que ustedes puedan unirse. Comentarios. Pueden ser comentarios en general, ¿verdad? Del curso. Si están satisfechos, si hay algún aspecto incluso que mejorar, incluyendo, no sé, por ejemplo, temas que vieron en el curso, probablemente el desarrollo, el total de horas o lo que ustedes puedan hacer llegar como sugerencia. Y si no hay, pues no hay problema. Si se fijan en la número 15, igual no es obligatorio, pero sí, siempre es bueno dejar como un comentario en base a lo que experimentaron en el curso. Y de eso consiste la encuesta. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Antes de que nosotros llenemos la encuesta. ¿Questions about this? No questions. Okay, so before we continue, I'm going to check the attendance list. Let me check the attendance list. Remember to say here or present. ¿Qué fecha es ahora, clase? What day is today? Today is Thursday, August 6, 17. exactly, today is Thursday. Thursday. How do you say jueves? Thursday. Thursday, August 17. Okay. Esperanza Yamilet Hernández Cañas. Esperanza. Evelyn Janet Zapata Archila. Okay, Evelyn, excelente. Gilberto Lazo Funes. Here. Okay, Gilberto. Janice Olivia Ayala Pérez. Present teacher. Hi, Janice. Okay. Hi. Hoy sí, ya que la tenemos acá. O sea, Dilson Vázquez García. O sea, Dilson. Present. All right, Present. ahí está. Gracias, Dilson. O sea, Alexander Barrera Magaña. Present teacher. Ok, Alex, excelente. José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. Hi, Hernán. Excelente. Hi. José Renberto Calderón Pacheco. Here. Ok, thank you. José Roberto Revelo Calderón. José Roberto. Ok. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. There you are.
Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present teacher. Ok, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano Adonai. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Ok, Nubia. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present teacher. Ok, Oscar. Oscar Enrique Arias Aragón. Oscar Enrique. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente. Ok, Salvador. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Ok, Tatiana. En Valeria Michelle Monje Valencia. Present. Ok, Valeria. Ahí estamos. Bien, clase. Vamos a irnos alistando entonces. Les voy a compartir aquí en el chat de Zoom también la información que acabo de presentarles para que se nos sea fácil copiar o pegar o que sepan qué es la información correcta. Es esta, ¿ok? Los datos del curso. Estos son los datos que vamos a estar ingresando en la encuesta. Sí, los demás son preguntas de carácter personal, ¿verdad? Su nombre, el nombre de la empresa, el correo, departamento, municipio. Son datos personales. Vamos a compartirlos acá. Here we go. Y vamos a enviar también el enlace. Ok. Vale, me dicen si lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Oh, that's so cute, Leslie. It's so cute. Thank you. Okay, ¿ya ven los datos en el chat? ¿Sí? Yes, teacher, no teacher. Yes, teacher. Do you need me to send those or that information to WhatsApp? Sí, creo que en WhatsApp sí la tienen individual, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí estamos. Así que ya estamos con la hora exacta para iniciar. 8:19, 8:20. Vamos todos abriendo ya el enlace. Let's open it. Ingresemos ya al enlace para nuestra encuesta. Me indican cuando ya estén ahí listos. Please let me know. You're ready, okay. La uno. Ya, vaya, vamos a iniciar pues. Voy a ir proyectando. Igual, si tienen preguntas, me dicen para poder apoyarles. Pueden ir ya empezando. Completen ya con la información. Ok, go please. There you go. Okay, ahorita les muestro. Okay, la número uno, me avisan cuando ya podemos movernos al number two. Ahorita estamos con number one.
Orden de inicio. Lo voy a pegar también acá para que ustedes lo vean. Tal vez desde aquí de la pantalla. Ahí está, orden de inicio sería este. There we go. Teacher, tengo consulta. Dígame, ¿qué soy para ayudarle? Ahí está una pregunta que dice el departamento según DUI o de a dónde estamos. Sí, según su DUI, tal cual ustedes llenaron en el primer formulario para ingresar a este módulo. Gracias. Okay, perfecto. ¿Alguien tiene dudas del nombre de la empresa? Porque esa información también la manejo. Entonces podemos ayudarles con gusto. Okay. En el número de celular sin guión, ¿verdad? Todo junto. Sí, creo que todo junto lo acepta. Ah, ok. Esperanza, estamos ahorita complementando. Tal vez le explicamos rapidito. La encuesta de satisfacción. ¿Sí? Esa es una de las actividades de la clase 20. Le voy a compartir, Esperanza, el enlace para que usted ingrese a la encuesta de satisfacción y ahí le va a ir pidiendo estos datos. También se los compartieron en WhatsApp. ¿Sí? Si tiene dudas, no duden, chicos, díganme, teacher, ¿cómo completo este dato? ¿Okay? Teacher, yes. El nombre del curso era inglés principiante módulo 1, ¿verdad? Es correcto. Okay. Aquí se lo muestro. Inglés okay. Principiante módulo 1. Okay. Thank you. You're welcome. Vaya, recuerden que cuando finalicen y le den enviar, tomemos una captura de pantalla, un screenshot, y lo comparten en el grupo de WhatsApp. Esa es la constancia de que sí estuve en la clase 20 y de que sí envié la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Con los compañeros que se van uniendo. Estamos con la encuesta de satisfacción. Es la que están viendo en pantalla. La consulta pide. Dígame, tienes Oscar. Un número. ¿Cuál número sería? Al principio, la pregunta. Yo ahorita me acabo de conectar. Vale, perfecto. Se lo puede ver mi pantalla. ¿Sí? En la número uno le piden una orden de inicio. Sería esta, incluyendo guión,
y la aplicas. Esa sería. Vaya, ahorita tomo una captura. Vale, perfecto, hágalo, no hay problema. Ok. Teacher, ¿y la número 9? ¿La 9? Sí. Aquí está, mire, Nubia, inglés corporativo. Tiene que buscar inglés corporativo. Ahí está. Teacher. Dígame, Yanis. En la 11 solo es insuficiente, deficiente, aceptable. Porque insuficiente, pienso que casi sería como decir deficiente, o sea, hubiera sido quizás suficiente o aceptable. No sé si le aparece bueno y excelente, son cinco. Cinco aspectos. Sí. Okay. Ok, ahí estamos. Ay, sí. Bien. Gracias. Okay. Muy bien, ya sabes. La fecha fue 17 de julio, ¿verdad? 17 de julio y finalizamos 17 de agosto. Exacto. Esa, quiero ver qué número es. Acá está la 12. El 17. Así quedaría, miren. 17 del 7 del 2023. 17 del 8 del 2023. Ahorita se los muestro. Teacher, en la número 15, usted mencionó, la pregunta habla sobre otros cursos. Usted mencionó, dijo, es el examen para el TOEFL, ¿cómo sería? ¿El examen? ¿Cómo es? Examen TOEFL. Solo preparación, así. Preparación para el TOEFL. Ok, gracias. Ese sí lo da en inglés corporativo. Ok, perfecto. Sí. Michel, una pregunta. ¿Y la captura la mando al WhatsApp o acá al Tiene que ser al grupo de WhatsApp. Gracias. Está revisando quiénes se ha enviado. Ahorita vamos a ver. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Ahí veo de los que se unieron después de la indicación. Dígame. En la número 15, este. La 15. La que, mencioné que otros cursos. Bueno, les mencionaba que inglés corporativo, aparte de dar los cursos de inglés para el trabajo, están también de Excel. Otro recuerdo, preparación para el TOEFL, que es como un examen que viene después de cursar todos los módulos. Y si no, ustedes mencionen qué curso les gustaría que se ofreciera o que ustedes les gustaría tomar. No hay problema, son ideas que ustedes pueden proporcionar. Ah, ok, gracias. Ok, ya sabe. Dígame, Oscar.
Debe sería inglés corporativo, legal, inter, esa sería, ¿verdad? No, pues, ah, sí, exactamente. Es la número, ¿por cuál va? Creo que la 9, Diez, inglés voy a ver esta. corporativo. Sí. Y la 10 sería corporativo principiante o nivel 1. Inglés principiante, módulo 1. Inglés principiante, módulo 1. Gracias. Ok, ya sabes. Revisemos WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya son 7, 7 que acaban de finalizar, 8. Y en la clase somos, creo que ya todos están, ya todos se conectan. Ya vamos a volver a actualizar la asistencia, porque ya veo que sí, pero Roberto le está haciendo unas consultas, que no entiende la uno. Eso. ¿A dónde me consulta? Ah, Roberto, ahorita se lo comparto. Se lo voy a compartir aquí en Zoom para que usted pueda copiar y pegar esa información, ¿ok? Ahí está Roberto, la número 1, puede copiar y pegar la orden de inicio. Si no, se la voy a proyectar. Michelle, ¿y la 12? La 12, Michelle con 12. El 17 del 7. 17 del 7 y finalizamos 17 del 8. Aquí está la 1. Recuerden incluir los guiones y la pleca que lleva la orden de inicio. Vamos a esperar a los compañeros que vayan finalizando, ¿ok? Estamos, lo han complementado muy rápido, la verdad. Con otros grupos nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero ustedes sí, han comprendido el ejercicio y lo han hecho muy bien, clase. Ahí está. Ok. Al inicio de la clase también hacíamos la lectura de aquellos que ya tienen completa su plataforma con un porcentaje del 80% hacia arriba. La mayoría tiene el 100%. Así que vamos a estar complementando los últimos ejercicios de la sección 4 para que puedan comparar, ¿verdad? Y revisando el final exam para que tomen ese tiempo, puede ser durante esta clase, al finalizar de la clase, para que enviemos ya la actualización final mañana en la mañana, ¿sí? Ahí estamos. Una consulta, teacher. Dígame, Oscar. Y nos vamos a poder agarrar el curso 2, ¿cuándo empezaría? Siempre se hace una pausa por lo menos de una semana, porque se les tiene que, se tiene que revisar las notas de plataforma, comparar lo que yo envío con lo que está en plataforma, generar sus diplomas y generar nuevos grupos de WhatsApp y todo eso. Una semana es el estimado. ¿Sí? En caso de que no dé inicio, ya saben, ahí están los asesores que les han estado dando seguimiento. Ustedes pueden consultarles a ellos igual.
cualquier pregunta que surja con respecto a los cursos. Ok. Revisemos cuántos enviaron ya. Let me check on that one. Doce, tres, trece. Faltan bien pocos. Vamos a dar 5 minutos más para que tomen su tiempo, finalicen y envíen. Acuérdense la captura de pantalla a WhatsApp. There we go. Excelente. Vaya. Ahí veo ya que les están enviando. Chicos, los que aún no han finalizado, tómense el tiempo y le envían a WhatsApp, ¿sí? Vamos a ir adelantando para que nos alcance el tiempo con el último tema, Class Number Training. Les muestro lo que vamos a hacer. If you see, we have been practicing with the topics from sections in Unit Number 4. About the use of there is and there are, about vocabulary related to places, the use of quantifiers, and we are just missing the last topic, which is a topic that we are missing. If you see, it's this one, adjectives to describe workplaces. Adjectives. Ok. There is, ya lo vimos. There are, ya lo revisamos también. Vamos a agregar un tema más. Adjectives. But let me ask you first. What is an adjective class? Who can remember about the adjectives? What is the function of an adjective? ¿Cuál era la función? What is the function of an adjective? An adjective describes. So in this case, we are going to learn on how to describe a place. Describimos un lugar. Podemos describir personas también. Ok, ahí está entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Adjectives. Vamos a ver vocabulario relacionado a los adjectives. If you were curious on yesterday's class, we were having some examples about the use of adjectives. Take a look at this one. Let's go to the book. The examples about Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Here we go. ¿Qué adjetivo ven por acá? Aquellos que describen cómo es un lugar. ¿Cuáles podemos observar por aquí? There is a... Look. Beautiful. 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 There are... In number two, what can you see? Comfort. Okay. How do you pronounce that one? Comfortable. Comfortable. Comfortable, nunca. Comfortable. There's a huge.
Do you know the meaning of huge? What is huge? Or can you give me a synonym of huge? Un sinónimo de huge, class. What is huge? Is it similar to big? Es grande. Ah, okay. Grande sería big. ¿Qué es entonces huge? Enorme. Huge. Más que grande, enorme, huge. Parking lot. Take a look at the last example, class. There are three. ¿Cuál sería el adjetivo por ahí? Busquen el adjetivo. High. Tech. High tech elevators. ¿Qué será high tech? What is that, class? High tech elevators. What is that? High tech. ¿De dónde proviene ese adjetivo? Look, high technology. But we are using this expression in a short form, high tech, high technology. Interesante adjetivo, me gusta mucho. ¿Qué más ven por ahí? Mrs. Aguilar. ¿Qué dice la señora Aguilar sobre su lugar de trabajo? What is she expressing? Let's look. There is a narrow reception area. Take a look at the next example. There are two dining rooms. ¿Cómo son las dining rooms? Or what is she expressing about the dining rooms? ¿Qué dice sobre las dining rooms? Ese es el adjetivo, aquel que describe el lugar. Look. There. Están sucias. There is a photocopy center. ¿Qué está diciendo la señora Aguilar del photocopy center? What is she expressing? ¿Cómo es el photocopy center, a su parecer? How is it? Feo. All right. So, this is the adjective. Ese sería el adjetivo. It's ugly. And there are small offices. ¿Cómo son las oficinas, clase? Small. 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 Ok. ¿Pueden ver entonces en dónde voy a posicionar el adjetivo? ¿A dónde lo ubico? Bien. ¿A dónde va? ¿Antes de quién? ¿De? Verbo. ¿Será verbo o del nombre? Recuerden que estoy describiendo nombres. Del en este nombre. caso, describo los lugares que existen en mi empresa. Ok, entonces, siempre menciono el adjetivo y luego el lugar que estoy describiendo. Si estoy describiendo a una persona, hago lo mismo. Digo la opinión o el adjetivo sobre esa persona y luego menciono a quién. Ok, esos son los adjectives to describe places. Les presento una serie de adjectives que puede servirles para describir su lugar de trabajo. As you may see, in this case, we are going to have some words that are used to describe houses and apartments. Pero nosotros lo vamos a adaptar a el workplace. ¿Cómo describiría mi lugar de trabajo? Revisemos si es que conocen esta información. What's the meaning of ride? You know?
My office is very bright. Do you have an idea? Exactly. Iluminado, luminoso, lleno de luz. Aquí se repite este adjective. Comfortable. Comfortable. What's that, class? What's comfortable? I have a very comfortable chair. Comfortable. Confortable. Ok, cómodo. Confortable también. Convenient. Have you ever heard about this? Convenient. You know, the location of my office is very convenient. It has a very easy access. I can get easily to that place. I have many stores and places around. ¿Qué será convenient? Convenient. Conveniente. Ah, pero ¿qué quiero decir con conveniente? Si hablo de un lugar que es convenient, it means que es de fácil acceso. Puede ser que... Que la renta del lugar que necesito pagar es barata, que es moderno tal vez, que no necesito hacer una inversión extra. Eso es un convenient place. Pero imagínense de una oficina que necesito viajar 5 horas para llegar allá. ¿Será un lugar conveniente? Not right. A eso se referencia convenient. Puede ser en ese aspecto. Imagine, si mi lugar de trabajo no hay ni siquiera una tiendita en donde yo pueda comprar almuerzo. ¿Será convenient? ¿Aquí? No, no. Imagínense, tengo varios lugares donde puedo comprar, donde puedo tomar el autobús cerca. Eso sería convenient. Tenemos lo opuesto también, inconvenient. Vení, Benji. Okay, how about this one? Cramped. ¿Qué piensas que es cramped? What do you think? Cramped. What is cramped? Take a look at this picture. Cramped. What is a cramped place? Angosto, apretado. Angosto, me parece bien. ¿Qué lugar podrían decir ustedes que es cramped? It's a cramped place. No sé si han viajado ya en algún microbús, algún bus, y que todavía dicen va vacío. ¿Sí? Caben 3 filas de gente. Pasaje, pasaje. Cramped, un lugar muy, muy apretado, lleno de gente, reducido el espacio para mover. Eso sería cramped. ¿Sí? ¿Será su oficina así? ¿O su lugar de trabajo? ¿Is it cramped? Probably, right? Probably not. What can you tell me about these ones? Dangerous. What is a dangerous place? A dangerous office? Workplace? Dangerous place. What is dangerous? Dangerous. Es peligroso, pero... Oh, yeah, all right. It's not safe. It's dangerous. Peligroso. Revisemos el opuesto de bright. ¿Qué decíamos que era bright? Iluminado, con mucha luz. What's dark? What is the meaning of dark? Dark. Yes. Oscuro, oscuro. Oscuro, muy bien. Dingy. Dingy. Have you ever heard about that one? Dingy. Dingy. ¿Han escuchado dingy? ¿O es primera vez que lo escuchan? ¿Qué será eso? Les voy a mostrar una picture para que vean qué es esto. What is dingy?
Here we go. Dingy place. ¿Alguna idea? ¿Qué será eso? ¿Lo han escuchado? ¿Leído antes? No. Here we go. Never. Vale, vamos a ver entonces una picture. No, never. Never. Okay, let me show you us off right now. Here we go. Wait. ¿Qué pasó a mi cámara? Creo que se desconectó. Ya vamos a ver eso. Dingy room. Dingy room. Pueden buscarlo por ahí. Ahí está. Quiero ver cuál describe mejor. Dingy. Esta. Take a look at this one. Ahorita se las muestro. Look, what is dingy? ¿Qué será? ¿Qué piensan que es? ¿Será una combinación de suciedad, de desorden? ¿Qué piensan? What do you think? What's that? ¿Será sucia? Ah, pero sucio es dirty. What's that? Desordenado. Desordenado. Messy. Ese será messy. Eso es desordenado. Lleguemos a una palabra. Como dijo el chavo, cochino. Ok. Imagine. Por eso les decía, es una combinación de todo eso. Cuando decimos que es sucio, incluye desordenado. Puede ser incluso oscuro, viejo. Desastre. Desastrosa, me encanta ese adjetivo. So that's dingy. Es algo bien extremo, creería yo. Expensive, what do you think about expensive? Creo que se comprende eso, ¿verdad? Expensive. What is expensive? Costoso. Exactly, caro, costoso. ¿Cuál sería el opuesto? Busquen el opuesto por ahí. What's the opposite? ¿Será que está en nuestra lista o lo agregamos? Expensive, it can be cheap, barato. O incluso, podríamos incluirlo acá, inconvenient. It's a convenient place. It's not expensive. Huge. Ya les explicaba que era huge. What is huge, class? Enorme. Enorme. Un poco más que espacioso. Spacious. No es suficiente. Cuando decimos huge, es enorme. Un lugar enorme. Right. Modern. Modern sería lo opuesto de. Look. Dingy. Moderno puede ser viejo, incluso dingy. Moderno. Noisy. Do you know the meaning of noisy? What is this class? Noisy. Lo opuesto de noisy. Ruidoso, ruidoso. Ah, okay. The opposite. It's quiet. Noisy. With a lot of noise. Very loud noise. Quiet. It's a place in which you can feel calm. Probably it's not that noisy. So you can stay very comfortable there. Entonces, quiet no es quieto, sino calmado. Un lugar con mucha calma. ¿Cuál es lo opuesto de quiet, class? What's the opposite of quiet? Noisy. Noisy, ajá. Tranquilo, ruidoso. Tranquilo, ruidoso. There you go. Let's check on this one. Private. Private. Privado. Okay.
Run down. ¿Qué será run down, clase? Miren, los adjetivos igual. No solo puede ser una palabra, puede ser una combinación de palabras incluso. Run down. What is that, class? Let's look for a picture. Revisemos. ¿Qué es a run down place? Let me show you. Yes, I mean run down. Este es muy buen ejemplo de run down. ¿Qué será entonces ese adjetivo? Desastre. Sí, muchas veces es algo que ya está muy viejo, deteriorado. Acuérdense que describimos lugares ahorita, porque estos adjetivos también, si los adaptamos a personas o a otro contexto, cambia el significado. Pero acá sí, sería un lugar, ya, ¿cómo le llamamos a este tipo de lugares? Deteriorados. Totalmente, como en ruinas. Eso sería el rundown, algo que se está cayendo, que es incluso imposible renovarlo. We cannot do it. No se puede hacer. That's it. Okay, let's check on the next one. What do we have then? Take a look at the next one. What is it? We already know about rundown. We're missing safe. Take a look at this adjective. Can you find the opposite of safe? What is the opposite of safe? Do you dangerous. Remember? That's it. Safe and dangerous. Excellent. Small. Small. What's the opposite of small? Seguro. What's the opposite of small? Huge. Huge. Or it can be big, right? But in this case, we have huge. 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 And spacious. 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 Vale, practiquemos la pronunciación. Y si no quedó claro el significado, let's do it, okay? Let's repeat, everybody. It's time to repeat, okay? Get ready. Here we go. Right. Everybody, let's repeat. Right. Right. One more time. Right. 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 Comfort. Comfortable. 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 Primero pronunciamos comfort. Comfortable. Comfortable. Okay, great pronunciation. Comfortable. Convenient. 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 That's all right. Okay, convenient. Cramped. Cramped. Como una T al final. Cramped. Cramped. Esto suena como una T. Cramped. Cramped. Right. Excellent pronunciation. Dangerous. 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 Excellent. Dark. Dark. Okay. Dark. Dark. Continue. Ajá, questions? Escuché por ahí, no, preguntas? No, questions. Son las que te andan buscando el día. Chicos, preguntas? Okay, let's continue. Dingy. 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 ¿Qué era dingy, dingy class? Do you remember about dingy? What is a dingy place? Desordenado, sucio.
Okay, me parece expensive. Let's continue. Expensive. Expensive. What is expensive? One more time. Expensive. Expensive. All right, expensive. Expensive. Huge. 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 Take a look at this one. Esta vocal no tiene sonido. Huge. 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 All right. Inconvenient. 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 Perfect. Convenient. Modern. 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 Noisy. 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 Continue. Private. 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 Excellent. Private. Private. Quiet. 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 Perfect. Run down. Run down. Run down. Once again, run down. Run down. Safe. 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 Small. 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 Acuérdense que no hay una E al inicio, es una S. Small. 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 Spacious. 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 All right. Questions about pronunciation or meaning of these adjectives? Sí, preguntas. Vale, agreguemos entonces estos. Let's go to the book. Aquí teníamos otros que probablemente no aparecían. Estoy hablando. This one. Take a look at this one. We have este, agreguen la clase. High tech. High tech. High tech. Se nos estaba en nuestra lista. High tech. ¿Qué otro no aparecía? Oh, beautiful. Look. Beautiful. Ok. ¿Qué otro? Let me see. Narrow, yes, narrow, angosto, narrow. Narrow. Mm-hmm. We don't have that one. Narrow. Which other? Very, tampoco aparecía, ¿verdad? Very. No, no, it's not there, no. Right? Very. Mm-hmm. That's it. Ugly, ugly, creo que no estaba ugly. Ugly, no. Small. Que agreguen, miren, qué lista más grande de adjetivos. Y hay muchas más clases, muchísimos más adjetivos. But because of time, solo nos quedamos con estos dos listados. Ok, let me send this one to WhatsApp. Lo enviamos a WhatsApp por si no lograron copiar. Here we go. Ok. So why do we need these ones? Because we are going to describe. Necesitamos describir nuestro lugar de trabajo, ¿ok? Probably we are going to be describing some areas. Escriban áreas. ¿Se acuerdan que ayer vimos eso, clase? ¿Qué lugares hay en mi lugar de trabajo? You were making a list with the places that are at your workplace. Me decían que existía, for example, the, creo que les envía WhatsApp eso. Let me check on WhatsApp, just real quick. Production area, the parking lot. We had the dining room, the kitchen, the doctor's office, the clinic, the elevators, the restaurants, the showers, the breastfeeding room, the warehouse. Ayer les compartía esta imagen. Well, it's not a picture, actually. Es una lista de lugares en su lugar de trabajo.
áreas más que todo, específicas. Let me send it to the chat right now. Ahí está. ¿Cómo son esos lugares, esas áreas? Es lo que necesitamos ahorita. Ubicar un adjetivo para cada uno de los que identificábamos ayer. ¿Sí? ¿Cómo va a lucir entonces nuestra actividad? We are going to be describing our workplace in a very similar way. Háganlo así tal cual está. El ejemplo de Mr. Paz y Mrs. Aguilar. Yes, pero en este caso ocupando different adjectives. Okay, how much time do we need? Le vamos a dar 5 minutos para que vayan pensando y agregando un adjective in order to describe the areas at your workplace. Vamos a poner ahorita los 5 minutos. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear, eh? Agregar una descripción, una opinión con un adjetivo de las áreas de mi lugar de trabajo. Here we go. Okay. Vamos chicos, 5 minutos, open your notebook, si hay preguntas que hacer. Teacher, ¿qué adjetivo le quedaría mejor a esta área? Teacher, no sé cuál puede ser el adjetivo de la lista que puedo usar. Hagámoslo ahorita, ¿sí? So, 5 minutes to work. Here we go. Recuerden, ayer hicimos la primer parte de esto. There is, y describían qué lugares hay en su workplace. Now, we just need to complement the information about your workplace by using adjectives. Agregue un adjetivo. ¿Sí? Aquí vamos, 5 minutos. Vamos a empezar a trabajar. Vamos, clase. ¿Dónde voy a ubicar el adjetivo entonces? Les decía que va. Look. Before the place. Antes del lugar que estoy describiendo, ahí va el adjetivo. Beautiful, lovely, comfortable rooms. ¿Qué van a ir agregando entonces? Antes del lugar va el adjetivo. ¿Okay? ¿Sí? Solo me confirman. ¿Está clara la actividad que estamos haciendo? Yes or not. ¿Y si ok, I hope so. Espero que sí. Vamos, empecemos a trabajar. Go please. 5 minutes to work. ¿Cómo vamos? Nos quedan 2 minutos. Do you need some extra time? Gracias.
Okay, we're about to finish. Vamos, un minuto y medio más. Go, please. Time is over. ¿Cómo les fue, chicos? Time is over. Sí, estamos listos para describir mi lugar de trabajo. Are you ready to describe? Yes. No, I'm not. Let me listen to you. Okay. Here we go. Okay, let me listen to you. Oh my God. Me asustó Janice ese fondo. Oh. What's home? What's that? Don't worry. No sé si lo lograron ver, clase. I was like, okay, who's that? It's nice, right? Yes. Es que cuando usted está ahí, usted no se logra ver como el resto, pero ahorita que se movió, sí, okay, it's scary. Sorry. Ya no despertó a todos. Okay, Oscar nos dice. Okay, Oscar, vamos a ponerle. Ahí está Oscar. Vaya. Ahorita necesito one or two, at least two, dos de sus compañeros, or you can be the one who starts like describing about your workplace. ¿Qué me pueden decir de su lugar de trabajo? What can you tell me? Empiezo yo, my workplace. My workplace, well, voy a ocupar there is and there are. In my workplace, there is a huge parking lot. There are small offices. There is, let me see. No, there are four bathrooms. There are two dining rooms. There is a cafeteria. What else? There is a reception area. There is a lobby. And this is a very big lobby. There is a very big and huge lobby. And that's it. Así describiría yo mi lugar de trabajo. Look. ¿Qué van a ocupar ahorita? There are los quantifiers. Y agreguémosle algo más, clase. Los adjectives, un adjetivo.
a las áreas que existen en mi workplace. To volunteer, so I can listen to you. And after that, you are going to be working in groups so you can tell your classmates about your workplace. Luego se van en grupos. Clase, dos voluntarios, two volunteers, please. Go ahead. Here we go. Solo dos, two volunteers. Después les va a hacer falta la English class. Mejor hubiera participado. Así que, Hernán, ¿quién más? Aparte de Hernán, who's the other one? Ok, empecemos con Hernán mientras se anima el siguiente. Go, please, Hernán. Tell me about your workplace. Ok, and in my workplace, there is a special human resources. Mm-hmm. And there are very clean bathrooms. Wow. There is a nice waiting rooms. Mm-hmm. Waiting rooms. There is a private collection office. Corrections in collection office. Solamente. That's it. Wow. Poquito reducido. Great description. Clase, at least two places. Quiero que ahora me digan la información de Hernán. Dos lugares que él mencionó. O sea, Hernán mencionó más de dos. ¿Qué decía él de los bathrooms? What was he saying about bathrooms? How are they? Exactly. Clean bathrooms. He was expressing something about ¿qué otro lugar pudo describir? Para que no se los mencione yo. Did you pay attention to his description? No, teacher, I didn't. Vale, entonces ahora vamos a hacer eso. Go to the groups, the breakout rooms. Vamos a usar salas de grupos pequeños. Y ahí sí, vamos a escuchar detenidamente sobre lo que su compañero está describiendo. Here we go. Hagamos grupo de 4 a 5 para que escuchen muchas descripciones, ¿ok? Apoyémonos. Si un compañero no sabe, ¿y cómo se decía este adjetivo? Ayudémosle para que podamos practicar. Let's go. I'm going to give you from 5 to 7 minutes so you can practice, listen to your classmates, and have this speaking activity, ¿ok? Let's go, class. Vamos a practicar. It's time to practice. There you go. Excellent. All right, there you go. Okay, I'm still missing some of you. Si están de oyentes, claro, you can stay here. Pueden quedarse por acá. And there is an elegant reception area. Yeah. Yes. Vaya, sigo yo. In my workplace, there is a small clinic, there is noisy production area, there is a comfortable breakfasting
Ding room. Breast. There feeding. Are. Breast feeding. Breast feeding. Feeding room. Feeding room. Okay, muy bien. Breastfeeding. Room. Go. There are two big parking lot. There are mother's son office. There is a private kitchen. Private kitchen. Mm-hmm. There are spacious warehouse. Okay, warehouse. Bodegas, excellent. Spacious warehouse. Solo es. Excellent. Y las demás, vamos, creamos todos. Go, please. Who's missing? Vamos. Vamos las demás chicas. Yo no lo he terminado. Ok, perfecto. Tómese el tiempo. Para eso estamos. Sí, si las compañeras le pueden ayudar, aquí están. Para eso los grupos pequeños. Go, please. All right. Keep on working. Sigan trabajando. Ya voy a regresar. Bueno, creo que eso no. Ahora sí, ya entendió. Vaya, es que no era solo las áreas internas del trabajo o lo que estaba alrededor, es que eso no lo entendí. Lo que está dentro del trabajo, en la oficina, o sea, lo que hay ahí en su lugar de trabajo. Bye. Okay, let me explain. Creo que pasó porque Janice no estuvo con nosotros en la clase anterior, ajá, porque esta es como la finalización de la actividad de ayer. Okay. Vale, estamos describiendo qué hay en mi lugar de trabajo, usando there is, there are. Hay un baño, podemos decir, hay una área de recepción, un área de producción, in English, of course. ¿Qué queremos decir? O en este caso, dar mi opinión sobre ese lugar. ¿Cómo es? Ocupamos un adjetivo. There is a big parking lot. There is a huge reception area. Le damos información extra a la persona que escucha, ¿sí? Describiendo cómo es esta área de mi lugar de trabajo. Eso hacemos, Janice. Apóyese de sus compañeros que ellos le van a ayudar a describir su lugar de trabajo. Aquí voy a estar también. Yes. Quizás solo una consulta, como para decir desvestidores o desvestideros. Ah, vaya. Ahorita se lo pongo aquí en el chat. ¿Qué otra necesitas saber? No, solamente. Vaya, ahorita. Ok. Ahí está. Fitting rooms de vestidores. No sé si logra ver el chat. Fitting rooms. Fit. De medirme, de tallarme. Donde me puedo tallar algo. Fitting rooms. Doble T. Fitting rooms. Excellent. Thank you. Bueno, creo que hoy sí. In my workplace, there is a Trump, ¿cómo es que dijo? O sea, se me olvidó ese. El speak dijo angosto, cramped,
Cramped. Hay una T al final. Cramped. Cramped. Excelente. There is a cramped fitting rooms. Okay, that's perfect. Okay. There are huge facilities. There's spacious parking lot. There are bright offices. There is modern reception area. There is a spacious dining room. There is a beautiful garden. Finish. Ahora sigue Adilson, ¿por qué no lo ha dicho? ¿O sí? No. No. Ahí se está. Did you finish? Yes. ¿Qué pasó? ¿Terminaron o no? Yes. Yes, you did. Okay. I was like, okay. Yeah, of course. Hernan, he was the one who already told me about his examples. So I'm still missing Jose Alexander, Leslie, and Gilberto. So go ahead, please. Okay. In my workplace, and there is a special human resources office. There are very clean bathrooms. There is a nice waiting rooms. And finally, there is a private collection office. Private. Yes. Okay. Ahorita no te lo pronuncio. Excellent. Private. Okay, los demás, vamos. Uno por uno. Go, please. Okay. In my workplace, there is a beautiful lobby. Yes. There is a small reception area. Okay. There is a comfortable dining room. Okay, comfortable. Comfortable dining room. Okay, excellent. There are 6 workrooms. Wow. There are 4 small restrooms. Okay. There is a big parking lot. And okay. There is a small recording room. Oh, wow. Interesting. Great description. What can you tell me, Alex, about your workplace? Okay. In my workplace, there is a huge production area. There is a dingy warehouse. There is a beautiful section area. There are comfortable offices. Mm-hmm. And there is a small dinner room. Wow. The dining room? Okay, dining room. Excellent. Okay. I'm just missing Gilberto. I don't know if he's there. I want to listen to you. No está Gilberto. Se me fue, dicen. Vale, vamos entonces a la sala principal. Great job, guys. Let's go back. Okay, it's time to come back. I guess this was a great exercise. Hicimos muy bien, clase. I feel happy with the results. Okay, esperemos a sus classmates. Look. If you see, this is like the final description. You have been working with some extra vocabulary about adjectives. Creo que pudimos integrar muy bien ese tema, los adjectives. ¿Sí? Fue muy, muy fácil. ¿Dónde nos hace falta complementar, clases? ¿Se acuerdan? Los adjectives. ¿En qué lugar no habíamos desarrollado un ejercicio? Who can remember? Ok.
que era, sí, era en la plataforma, no era en el libro. Here we go. Look. Vamos a llevar a la plataforma para que vean. Section number 4. Homework. I don't remember what was the number of those homeworks. I guess it was 17 and 18. Let me see. No, it was 19. Homework 19 and 20. Esa nos quedaba pendiente de la clase de ayer. Clase, les motivo, vayan, complementen la plataforma para esta noche. ¿Sí? Huge. ¿Se acuerdan que era huge? Decide if they are positive, negative, claro, or neutral. Huge. ¿Será un neutral, adjetivo, neutral, positivo, no, negativo? Si yo doy mi opinión, it's a huge parking lot. Es un parqueo enorme. ¿Será un positive aspect, a negative aspect, or it can be both? What do you think? Just neutral. Okay, both. Let's leave it like that. Illuminated. Is positive. It's positive. Yeah, right? Positive. Smelly. What do you think about smelly? Negative. Smelly. Negative. Imagine some smelly bathrooms. Yes. Wow. So, in my opinion and in your opinion, it's negative. Comfortable. Comfortable. Positive. Positive. Okay. Disgusting. Negative. 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 Okay. Let's check on that one. Si nos quedaba entonces el ejercicio, sí. El único neutral es huge. Huge. Depende, ¿verdad? Depende del área que estemos hablando. 20. Seguimos con los adjetivos, solo que en este caso, we are going to choose the best adjective, or we can also use there is or there are as a complement. I love my office. My office is big and clean. Clean. I love it. Clean. Miren, otro adjetivo que será dusty. What's dusty? Polvoso. 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 Dust, polvo. Dusty, polvoso. Mm-hmm. Number two, many people in the hospital. There are people. All right, it's plural. There are. We don't like to have parties at his apartment. It is. We don't like. Negro. Okay. It's narrow. Muy angosto. I need bananas and some oranges. There are some. Okay. Some bananas and some oranges. En este caso ocupan some porque no me dice una cantidad exacta. Algunas bananas, algunas some naranjas. Algunas. The new building is so bright. It is? It is illuminated. Illuminated. And that's it. Okay, no hay excusas entonces para la sección 4. Ya están todas nuestras actividades hechas en la clase. Parte número 1 del final exam. It's about the use of the simple present. Affirmative, negative, interrogative. Eran las tres formas que veíamos del simple present. If you see, la forma más fácil de identificar es revisando si es affirmative, negative, or interrogative. I go to work. Goes to work. I am to work. I subject and then verb. Sería este. Siguiente, number 2. What is your opinion about this one? I usually. Miren el sujeto. I.
I usually drive to work. Drives, para tercera persona, imposible usarlo acá. Driving, eso trae estructura. Number three, elige or choose the correct WH question word. Do you live here with my brother? ¿Con quién vives acá? Look. Who. Solo se puede ocupar para personas. Personas. Do you in your free time? I play the guitar. ¿Qué haces? What do you do in your free time? I play the guitar. And can you unscramble the following? Look, it's a question. Que necesitamos al inicio. Yes. How do they get to work? How do you? No sé dónde sacaron el you. How do they? Later. How do they get to work? Get to work. And that's it. Quiero revisar si... Sí, me pide el signo de interrogación al final. Así que sí. How do they get to work? And that's it. Clase, ahí está entonces la plataforma lista. ¿Alguna pregunta de la plataforma? O hagamos la actualización. ¿Cómo van en sus notas hasta esta altura de la clase? Here we go. Let's see. Vaya, los compañeros que mencionemos. Es porque ya finalizaron todo lo de las secciones, el final en el midterm exam. Esperanza ya tiene listo todo. Gilberto, Janice también. Dilson, igual, está listo. Alex, listo. José Hernán también, ya tiene más del 80%, estamos bien. Ramberto también. Loreni, Leslie, listos. Oscar Alcides. Oscar Arias también. Y Salvador, tienen todo completo. Perfecto. Te vas a tirar como los dioses del Olimpo. Come on. Y en Tatiana, en Valeria, falta un poquito del final exam. Los demás también, chicos, los que no mencioné, porque falta complementar ciertos ejercicios del section number 4 and the final exam. ¿Ok? Vale, vamos entonces con la última actividad, the last from the last one activity. It is going to be in a speaking practice as well. Miren la última speaking practice. ¿Qué nos quedaba pendiente, si recuerdan? What were we missing yesterday? Mm-hmm. ¿Dónde está su lugar de trabajo? Where is it, class? Where is your workplace? Por el tiempo no voy a lograr escuchar a todos, lastimosamente, pero necesitamos estar listos. Where is your workplace? Empecemos con los de cámaras apagadas. Let me see. Where is your workplace? Ahí están, ya lo voy viendo. Hi, class. Ahí estaban, ya ven que ahí están. Let me see. Ahí lo va. ¿Y por qué le encienden por no participar? Come on, class. Vamos. Let me see, I don't know if Roberto está por ahí. José Roberto, are you there? Yes. Or let me do something. Vamos a hacer algo entonces. Who's this? ¿De quién es esta? Voy a poner uno de los mapas que me compartieron. Y me dicen, ¿dónde está su lugar de trabajo? Hagámoslo así mejor. But it's not easy. Creo que este vamos a compartir. Who's this class? ¿De quién es este? Wait. Vamos a elegir dos para que participen.
como actividad final. That's it. 9:41. Tenemos tiempo todavía. Let me see. Okay, aquí vamos. How do I do this? Okay, who's this class? Vean este mapa. ¿De quién era este? This one. Who's this? We have mall, gas station, hotel, my workplace, Santa Street. This is yours? Really, Edison? Okay. Yeah. Can you tell me where is your workplace? ¿A dónde está su lugar de trabajo? Vamos, where is your workplace? My workplace at Export Salva. Okay, you work at Export Salva. Okay. Where is it? At La Libertad. Okay. So I work Export Salva Flip Zone KM 24 Santa Ana Strip. The front is Mall Metro Centro. Okay. That's then, it. Okay. No, then, continue. Yeah. Then in front gas station. Okay, there is. Ahí ocupamos there is. There is a gas station. Yes. And there is a hotel. Okay. That's it. Okay, amazing. Listen. Tal vez una pequeña corrección. ¿Cómo corregirían esto, clase? Para ayudarle a nuestro compañero. Is at La Libertad. In La Libertad. Ay, fácilmente se corregía, ¿sí? Recuerden la preposición para países, departamentos. In. Okay. In. There you go. Hey, pero qué bonita descripción. I work in. Hasta me dijo dónde trabajaba. ¿Dónde está? ¿Qué les recomendaba yo, clase? ¿Qué hago para iniciar mi descripción? Fácil, voy y describo calles y avenidas. Where is it? Ayudemos. Alguien más que pueda describir ese mapa. Where is his workplace? It is on Panamericana Street and it says Sonsonate, right? Yes. The way to Sonsonate. Que camino a Sonsonate, ¿será? Está... ¿O se llama Sonsonate? No, ese es el retorno, es el poliedro que es... Ah, ok, ok. Uh-huh. Ya sé dónde. Entonces pongámosle on the way to Sonsonate. Camino hacia... On the way to Sonsonate. Luego... Si se fijan, solo estoy pidiendo que describan qué hay alrededor. What is it? Ahí decimos, there is a mall. Podría ser in front o across, al cruzar. My workplace. There is a gas station. There is a hotel. And that's it. No necesitan complicarse. Solo con que den ciertos lugares alrededor. That would be amazing. Ya después, si quieran describir dentro de su empresa, ¿qué hay? Ahí ocupamos el segundo ejercicio de ahora. There is a huge parking lot. There is a order three clean bathrooms and so on. Sería parte de la description. Busquemos otro volunteer. Who's this map? ¿De quién es este mapa? Let me pick this one. Okay, pegamos la imagen ahorita. Who's this? Three, two, and one. ¿De quién era este?
Who's Mio. Ah, Mio is yours? Okay, not any. Okay, you're the lucky one. Anda de suerte ahorita. Vamos, where is your workplace? Or primero, where do you work and where is it? Where do you work? Where is it? Go, please. My workplace is on Avenue 1. And there is a, no, there is car wash. There is a laundry splash. There is a mechanic workshop. Okay. Y there is a Neptuno bar. Okay. That's it. Que no faltó, sí. Clase. Yes. Que faltó por ahí. Street. Ajá, don't be nervous. Tranquila, Lorena. Buena pregunta. Go, please. Sí. ¿Se dice all o lo digo antigua? Calle Antigua Huizuca. O all Huizuca Street. Creo que lo único que podríamos describir o traducir sería Avenue and Street. Entonces, si es el nombre de la calle tal cual, pongámosle así, Antigua Huizuca Street. That's it. Sí, muchas veces no hacemos esa traducción. Solo de palabras que sí. Street and Avenue. So, my workplace is on. ¿Será primera avenida o uno? Creo que ocupamos ahí números ordinales, ¿verdad? First Avenue, ¿será? Uno es Avenida 1. Ah, Avenida 1, entonces sí. So, vamos por acá. Aquí, One no, Avenue. No, es Avenida 1. Avenue 1. Sí. And Antigua Huizuca Street. Luego, podemos decir que enfrente de... Oh, no, ¿dónde está su...? Aquí está, el workplace. Entonces podemos decir que... There is a mechanical workshop in front of my workplace. There is a car wash. There is a laundry splash. There is a hardware store. And, ¿qué más veo por ahí? And there is a bar, Neptuno bar. Okay, that's it. Perfect class. Do we still have time? Creo que nos queda para uno más. The last one. Let me look for the last one. So you can get ready. Listos. Okay. Vamos a elegir este. Just give me a moment. Who's this class? Ahí está. Who's this? It's a very complete one. ¿Quién será este? I have many places in specific places. Wow. Nobody, si no es de nadie, nosotros aprovechemos, ¿sí? Entre todos describimos clase. What can you tell me about this place? Where is his or her workplace? ¿Dónde está el lugar de él o de ella? Aquí vamos a ver. Busquemos el lugar de trabajo. Where is it? It doesn't say, right? No dice, solo veo da vivienda, bank, apartments. I see some other banks. I run about a restaurant, a supermarket. And that's it. Vaya, where is it? ¿Dónde está ese lugar de trabajo? Vamos con las calles y avenidas. So please. It is on. La Se fue las Magnolias Avenue. Ajá. No veo otra calle. Let me see. So it's on. Las Magnolias Avenue. What places can you see? ¿Qué lugares ves? What places do you see? Bank. There is a bank. There is a bank. Well, actually, we have look, one bank, two banks. So, there are. There
There is a supermarket. All right, there are two banks. There is a supermarket. Look. There are apartments. There is restaurant. Yes. There are apartments. There is a restaurant. Restaurant. Look. Hay un rent about. O sea, como creo que ayer lo dijimos. Ah, ya sé de quién es. ¿A quién le traduje esta palabra? Rent about. Creo que es de Roberto. Un redondel. Rent about. Rent about. And that's it. Wow, interesting. Okay, class. Let's stop right here. Hagamos el repaso final. Sección 1, clase 1. Acordémonos, la semana 1, week number 1. ¿Qué vimos la week number 1? ¿Sí se acuerdan? ¿Con qué iniciamos el curso? Week number 1. Personal information. Empezamos con lo más básico. Your personal information. Se presentaron, deletrearon su nombre, probablemente su número de teléfono. ¿Sí? Basic information. ¿Qué más hicieron, clase? That's it. Bueno, básicamente fue eso. La week number one, that was about. Hablamos de rutinas. Semana dos. Yes, routines. Daily routines. Daily routines. Yes. Luego decíamos que hacían en su lugar de trabajo las rutinas. The activities that you do at your workplace. Occupation. Occupations. Luego, ¿qué información agregamos? Hablábamos de rutinas. Fuimos más específicos. Le pusimos la hora en que ustedes hacían las actividades, ¿verdad? ¿Qué más hacíamos? Es el uso del verbo to be. El verbo to be fue de los primeros que ocupamos. Y el verbo to be lo hacíamos o decíamos sobre mi lugar de trabajo, mi ocupación, más que todo. Ahí ocupábamos el verb to be. What is my occupation? Luego creábamos cierto grupo de preguntas para obtener información, que eran las information questions, o le llamábamos WH questions. Yes. ¿Cuáles recuerdan? ¿Qué tipo de preguntas recuerdan de las WH questions? Where do you live? Yes, where do you live? Where do you work? Where do you work? What do you do? Si le gustaba o no. How do you like it? I like it. I love How it. How do you like it? I like it. I love it. Más veíamos esta semana, toda esta semana que hicimos. They use the prepositions. Two type of prepositions. ¿Cuáles eran? Two type of prepositions. Of in, on, at. In, on, at. De lugar y de tiempo. Las mismas tres. In, on, at. Aprendieron cuándo voy a ocupar at. Dar tiempo en específico. Aprendieron cuando hablábamos de prepositions of place. Para describir mi lugar de trabajo, ya sabemos que in lo voy a ocupar para lugares específicos. At, lugares en general. On, avenidas, calles. ¿Sí? ¿Ya aprendieron a describir dónde está su lugar de trabajo? ¿Qué hay dentro de su lugar de trabajo? And that's it. ¿Se fijan? Es una secuencia que hemos venido haciendo. Ok. Si yo hago mi evaluación del grupo, si comparamos la clase 1 a la clase número 20, yo puedo decir que sí, hemos dado un avance muy grande, pero esto solo es posible si se hace en conjunto, ¿ok? Han sido muy, muy puntuales a sus clases. Si se han ausentado, es porque hay una justificación bien válida, pero al contrario, he visto el esfuerzo. Van todavía desde su trabajo, manejando incluso en el transporte, y van conectadas a la English Class. Para hacer módulo 1, reconozco el esfuerzo que han hecho. Clase, lo hemos hecho muy bien. Claro, existen áreas de mejora,
pero es un proceso, ¿sí? Acuérdense que necesito a veces equivocarme, necesito corrección para continuar aprendiendo. El inglés es algo muy amplio, muy extenso. Y a pesar que han sido solo 20 clases, hemos visto muchísimo, mucho de los temas que son bien básicos para poder ir avanzando en el siguiente modo. ¿Qué clase? Vamos ya haciendo la conclusión del curso. Quiero escucharlos. ¿Cómo se sienten a esta altura del curso? Clase 20. Comparemos. ¿Qué han aprendido? ¿Se sienten listos para el siguiente módulo? ¿Sí? Yes, I'm ready. Vamos, Ramberto, quiero escucharlo. Los demás también. ¿Listos para decir algunas palabras? Oh, hola. Dígame, Ramberto. Yo creo que ha sido bastante interesante la metodología. Muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Y lo cual lo hace más dinámico. Y es mejor, te dormís menos, pasas menos aburrido. Porque hay veces cuando no tenés la hora. La herramienta, la hora pesada del día, sí, claro. Sobre todo te puede pasar factura eso. Si solo estás en el cuaderno, escribe, 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 y no hay conversaciones, no hay una interacción entre los demás, se vuelve aburrido, entonces no le encontrás el sentido. Pero no, no, yo muy agradecido con usted. Va en el nombre de la promoción, el nombre de la promoción, ¿verdad? De la promoción, dice, de agosto de 2023. No, miren, que también tiene mucho que ver que ustedes han sabido adaptarse. Sí, es cierto, algunos ya se conocen, trabajan juntos, pero el resto no, y han podido hacer que sus compañeros se conozcan. Creo que van más unidos que nunca. Así que les motivo, clase, que si van a seguir en el siguiente módulo, hagan eso, apóyense. Si hay compañeros nuevos que vienen, apóyenlos. Hay algunos que tienen un poco más de temor de equivocarse. Hay otros, si se han fijado, que no les importa. Yo hablo, volunteer, yo teacher, yo. Hay otros que van un poco más lentos en el proceso. Pero si todos nos apoyamos, creo que es bonito. La experiencia para mí con este grupo ha sido que a pesar que son principiante uno, veo que sí. Captan muy rápido los ejercicios, la explicación. No hay como que andar presionando, repitiendo, porque lo han hecho muy bien. Vale, tenemos creo que tiempo para dos o tres más que quieran dar sus valoraciones del curso. Vamos. Vamos a revisar. ¿Sí? ¿Están listos para el siguiente módulo? Yes. I'm ready. You're ready. Excelente. Todos los módulos con respecto a la plataforma es igual, van a trabajar igual. Siempre se divide en cuatro secciones, siempre hay un midterm exam, un final exam. Entonces ahí creo que ya se adaptaron muy fácil a la plataforma también. El desarrollo de clases igual. No se sabe, ¿verdad?, quién va a estar acompañando el siguiente módulo. Puede ser que me den nuevamente este horario. Si no, pues hay muchos teachers también que pueden acompañarles, pero ánimos, no quiero que se detenga, lo han hecho muy bien. Vamos, si no hay nadie más, ¿verdad?, algún comentario extra, vamos a dejar el recuerdo del grupo con un screenshot, una picture de la clase, así que ahí sí, chicos, si pueden encender su cámara un momentito para que recuerden quién estuvo conmigo en el módulo 1, ahí les va a quedar en WhatsApp esa foto. Para que le cuenten a sus hijos que estuvieron conmigo en la foto. Estuvimos con el teacher Ramberto. La risa le da a Ramberto. Ay, no. Ahí está. Vale, no teacher, se preocupen. Dígame, dígame. No, y aparte que creo que también se nos facilitó bastante porque, o sea, usted nos ha tenido la paciencia. Y se ha sabido dar a entender. Okay. Ya, o sea, sí, no le voy a decir que ay, a la primera captamos, no, porque a veces no. Pero en realidad la forma en la que usted siempre nos ha explicado las cosas, yo creo que no da así como para que ay, no le entendí, o sea,
más clara usted no ha podido ser. Y yo creo que en parte eso también nos ha ayudado. Okay, por su Janice. Paciencia y la forma en la que usted nos ha impartido las clases. Sí, no, miren chicos, es la idea. La idea es apoyarles. Hacerlo de la mejor manera para que ustedes se lleven un poco de aprendizaje. Probablemente muchas veces 2 horas es bien poco. 20 sesiones es muy poco para tratar de dar todo lo que quisiera dar, de explicar tan detenidamente. Me gustaría muchas veces hacerlo individualmente, ¿sí? Más personalizado, pero no se puede. Pero lo hacemos, créanme, con mucho agrado, con mucho esfuerzo para ustedes, porque se lo merecen. Aquí vamos con el screenshot. 3, 2, listos para la foto. 3, 2, and 1, smile. Ya vamos a tomar otro, no se preocupen. A ver si salieron bonitos y gorditos. La risa le da ya. Uy, no. Uy. La mejor. Cállate. No he dicho nada. Y les va, vaya. Revisen en el grupo. Sí, dígame. Nos pone filtro de ojos claro, por favor. Ay, cabal, ahorita les ponemos el filtro, no se preocupen. Se vean gringos ya, dicen. Uy. ¿Verdad? Ahí está. Sí, todo bien en la picture. Nadie se va a quejar de la foto. Teacher, yo salí feo. Salí mal, ¿no? ¿Verdad? No. Todos estamos bien ahí. No, no, sí, quiero. Entendemos a los compañeros que no han podido encender su cámara, pero ahí aparece su nombre. Gracias por nuestra última sesión del curso. Ha sido muy dinámico. Yo sí he disfrutado bastante con ustedes. Gracias por la paciencia que me han tenido también. Esa sesión que mi garganta no dio para más, ahí estuvieron ustedes las veces que el internet falló. Ahí estaban también listos para continuar con la clase. Gracias, esperamos vernos en un siguiente módulo. Ahí queda mi número, cualquier consulta, ahí está. De igual manera, sin otro módulo, teacher, mire, no sé cómo responder ese ejercicio, hágalo. Ahí también queda disponible esa opción, ¿verdad? Para poder seguirlos apoyando. Thank you, class. I really hope you to have a good night. Esperamos good night, everybody. Bye, everybody. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. It was a pleasure. Thank you so much. Bye. Thank you. It's a pleasure. Bye. Everybody, bye. 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 Don't bye. Cry. No lloren, no lloren. Salud. You guys, bye-bye. Take care. Have a good night. Bye-bye. Bye. Bye. Igual, bye bye, cuídense. Bye, teacher. Bye. Ay, gracias, Esperanza. Oh, Janice. Gracias, Janice, por eso. The best teacher. Gracias, Janice. Sí. Ha sido igual, una excelente alumna. Ah, vamos. No, y esperando que igual pues se nos diera la dicha que usted continuara con nosotros. Igual, yo encantada de tenerlos en el siguiente módulo. Esperemos si se pueda dar. ¿Okay? Sí, a ver qué tal. Bueno, ¿verdad? Mucho okay. Gusto y gracias por todo. No, gracias. Aquí estamos igual para apoyarla, Yanis. Gracias por bueno, todo. Gracias. Gracias. Have a good night. Nah.